Sí, bueno, todos los partidos van a ser a, o están siendo a cara de perro y van a seguir siendo hasta, hasta el final del campeonato. Y es cierto que ahora, ahora tenemos partidos con, con rivales totalmente, totalmente directos y, y bueno, está claro que, que hay que conseguir sumar de tres en tres y por lo menos, bueno, partir, conseguir esa primera victoria, ¿no? Para que rompa la... que nos permita romper la mala... la marra, entre comillas, la mala, la mala racha, ¿no? esa mala dinámica. Está claro, son tres partidos importantes, pero bueno, como todos, los que, los que restan hasta la final del campeonato son, son fundamentales y bueno, son partidos donde donde hay que intentar cuanto antes sumar, sumar de tres en tres. Bueno, eh, ahora mismo, según acaba el partido, pues tocado y, y fastidiado, ¿no? Pero bueno, eh, mi obligación o nuestra obligación, la del cuerpo técnico, es levantar al grupo y. Pensar, pensar ya en el siguiente partido es un tópico, pero es, es así, ¿no? Eh, pensar en, en el siguiente encuentro que tenemos en, en Almería, intentar hacer una buena semana de trabajo, competir, y, y, bueno, y, y que ese competir nos lleve a estar en disposición de, de poder ganar en, en Almería. El, grupo, el vestuario, pues como cualquier vestuario ¿no? del mundo. Cuando pierdes un partido en tu casa y encima viéndote adelantado, pues bueno, es una... Es una putada y lógicamente por pues, los chavales cabizbajos, pero bueno, hay que levantarse y queda queda muchísimo hasta el final de campeonato. Pase lo que pase en los partidos que restan de la jornada, estaremos fuera del descenso, pero está claro que que hay que apretar los huevos y, y mirar hacia adelante, ser positivo eh, en la vida mirando hacia hacia el pasado, bajando la cabeza no se consigue nada y bueno. Eh Estoy convencidísimo que, que juntos y con estos jugadores vamos a conseguir al final el objetivo. Hay que, hay que pensar en positivo, hay que ser optimista y, y hay que confiar en, en el trabajo y que, que ese trabajo nos lleve a, a conseguir rendimiento y resultados intentando que sea en la inmediatez.